Muy buenas, yo soy Ale Lozano, Alejandra Lozano, y te doy la bienvenida a otro episodio de mi podcast, Poco se habla de lo que pasa mucho. Un podcast en el que hablamos de esas cosas que pasan mucho y de las que se hablan poco. El tema que traemos hoy es un tema un poquito bastante general en comparación a los temas que, que traemos siempre aquí, ¿no? Pero es que es un tema que no puede faltar. Un podcast que mmm, está creado para que intentemos ser la mejor versión de nosotros mismos no puede no tener este tema. Confianza en uno mismo, autoconfianza. Algo tan básico y tan clave como para tenerlo en nuestra vida porque todo el mundo sueña, todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo se marca metas y si tú no confías en ti mismo, ya te digo yo que difícilmente o... Oh, o imposible, vas a conseguir lo que te propongas, porque tienes que confiar en ti, tienes que tener actitud. En este episodio vamos a intentar pues, desarrollar un poquito el por qué no confiamos en nosotros mismos, cómo podríamos hacerlo, qué nos puede aportar el hecho de confiar en nosotros mismos, que ya os anticipo que son muchas cosas, y quiero empezar diciendo que la confianza o autoconfianza más bien... No es algo que se tenga o que no se tenga. De hecho, bueno, no todo es blanco o negro, ¿no? No es se tiene o no se tiene. Lo más normal es que haya rachas y que tú tengas una época en la que tu autoconfianza está por las nubes. Más probablemente se dé el caso si acabas de mmm, aprobar algún examen, si acabas de pasar alguna entrevista o si acabas como de sorprenderte a ti mismo de haber conseguido algo y decir, ostras, mira de lo que soy capaz. Chute de motivación, chute de energía, puedo con todo en esta vida. Autoconfianza a tope. Y también hay épocas en las que tu autoconfianza está por los suelos porque has sufrido alguna derrota, ¿no? Has de, te han derrotado en una competición, no has hecho la entrevista como esperabas, tenías una reunión que no ha salido como esperabas, eh, no estás viendo los resultados que esperabas en algo, lo que sea, y tu autoconfianza decae porque dices, no soy capaz, es que no lo consigo, es que, ¿cómo lo voy a conseguir yo? Y empieza esa comedura de cabeza en bucle. En cuanto a por qué no confiamos en nosotros mismos, por qué no confías en ti misma mismo, por qué no confía en mí misma, todo eso, pues eh, mi principal motivo, lo que yo creo, es que la autoestima juega el factor clave, el papel fundamental. Vamos a ver, si tú no te quieres, si tú no te aceptas, difícilmente vas a querer. Confiar en ti, vas a tener esa fuerza interior de decir yo puedo con, to con todo, porque en teoría no te estás aceptando, no te estás valorando. La desconfianza está muy ligada a la inseguridad, al no creernos capaz de hacer cosas. Entonces, si tú no te quieres, difícilmente vas a tener esa fuerza de valentía, digamos, ¿no? De confianza. Eh, luego tenemos lo del exceso de perfeccionismo, que ya sabéis que a mí me encanta hablar de esto porque, bueno, creo que soy el ejemplo perfecto. <laughs> Exceso de perfeccionismo. Una cualidad, entre muchísimas comillas, porque siempre yo lo he considerado una cualidad y acaba siendo un defecto de los grandes. Tiene una doble cara. Por un lado, tú puedes ver una persona perfeccionista que dices, ostras, mira cómo se esfuerza, da lo mejor de sí, quiere conseguir más y quiere conseguir más porque no es conformista, porque es, es ideal verlo desde ese desde este punto de vista, ¿no? Pero si lo ves desde el otro punto de vista, es realmente una persona frustrada que no consigue lo que quiere que no se ve capaz de conseguir nada, porque tú estás viendo, ay, mira, ha conseguido esto, ahora va a conseguir otra cosa, y ahora va por otra cosa, pero la persona que es perfeccionista no considera haber conseguido esta cosa para ir a esta cosa, sino que nunca termina de conseguir nada porque siempre necesita algo mejor, y no, no se ve capaz de conseguirlo, y siempre lucha por algo que también puede estar, pues bueno, puede ser culpa de esa misma persona que se marca objetivos inalcanzables, que es que ese es el primer paso que hay que hacer para frenar ese perfeccionismo en exceso, pero pero que juega un doble papel, que realmente es una autoconfianza bastante camuflada en desconfianza y en no creerse capaz de conseguir cosas. No sentirse suficiente, no sentirse capaz de hacer algo nos lleva a estar constantemente comparándonos con la gente a que ese sentimiento de inferioridad salga a flote y veas al resto como, wow, mira, esta persona consigue esto, yo no voy a conseguir eso, mejor que esta persona haga tal porque yo no soy capaz de hacer tal, es que mira, no sé quién, porque totalmente todo el rato autocomparándonos con el resto de personas. Luego también, pues todo lo que es eh, la aprobación externa, pues es súper necesaria, ¿no? Porque si tú no confías en ti mismo, necesitas que el resto lo haga, necesitas que el resto te diga, oye, vas por buen camino, oye, lo estás haciendo bien, oye, tal, porque si no, tú no te lo crees, como tú no confías en ti, estás todo el rato dubitativo, todo el rato, eh, eh, ¿estaría yendo por algún camino? ¿Esto lo estaría haciendo bien o esto a saber qué? Y necesitas que todo el mundo te esté diciendo, ok, vas bien. Luego, pues bueno, obviamente, si tú no confías en ti, te estancas. Te estancas porque ya se ha dicho todo el mundo sueña, todo el mundo se marca objetivos, todo el mundo tiene retos que quiere alcanzar, todo el mundo tal. Pero si tú no confías en ti y no te mueves, difícilmente lo vas a conseguir. Y normalmente esos met esas metas, esos retos, esos sueños se encuentran fuera de nuestra zona de confort. Y si tú no tienes autoconfianza, no vas a salir de tu zona de confort, te vas a quedar en la zona en la que te sientes cómodo. Es así. ¿Cómo confía en mí misma? ¿Cómo confías en ti mismo? ¿Cómo confiamos en nosotros mismos? Ya sabéis que yo todo lo que digo, todo lo que hago, es desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi experiencia. Y, y bueno, esto no quita que yo, obviamente, me informe, recurra a ciertas fuentes para tener una opinión más formada, obviamente. Lo que se dice, yo qué sé, saber de lo que hablo, ¿no? Un poco aunque sea. Entonces este es el caso en el que pues he visto en un blog de psicología que se llama Área Humana a Julia Vidal pues tratando unos puntos clave como unos pasos para tener esa autoconfianza en uno mismo y he dicho lo traemos al podcast vamos a desglosarlo vamos a ver qué, qué podemos hacer con esto no entonces eh, mi primer paso antes de todo sería hacer un proceso de introspección obviamente saber que hay un problema de eh, falta de confianza y poner resolución pero primero date cuenta de que está ese problema, porque si nosotros no analizamos qué nos pasa, difícilmente lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces, una vez sabemos que flojeamos de autoconfianza y hay que ponerse en marcha, vamos a hacer primer paso, acción. Acción es ponerse las pilas, es que busques actividades que te ayuden a recordarte que se te da bien hacer cosas y que eres bueno haciendo cosas. Y no me vale que me digas, "Es que no se me da bien nada, es que yo no puedo hacer nada", porque no, todo el mundo, a todo el mundo se le da bien algo. Y si no lo sabes, si no sabes el que se te da bien, oportunidad perfecta, perfectísima para que te pongas a investigar, para que descubras nuevas actividades. Vas a descubrir un mundo maravilloso, vas a descubrir cosas de ti que a lo mejor ni sabías y vas a descubrir actividades que no conocías o que no sabías que se te daban bien. Así que, primer paso, actuamos. ¿Qué se nos da bien? Vamos a mmm, devolvernos esas ganas, eso, esa valía y es, ese darnos cuenta de que, de que somos suficientes y que valemos para algo, ¿no? Luego tenemos la fase de acomodo. Vamos a sentirnos cómodos, vamos a evitar que nos afecte lo que diga la gente. Las opiniones externas fuera, estamos centrados en un proceso de confianza en nosotros mismos. El resto de la gente no nos importa. No nos vamos a crear expectativas, no vamos a sobrepensar. Esta persona dirá no sé cuántos cuando me vea o cuando llega no sé qué va a pensar que no sé cuántos. No, no, no. Porque si no, otra vez nos vamos a estancar ahí y no queremos eso. Después de actuar, de acomodarnos, olvidarnos de esas expectativas, tal cual, vamos a aceptar que podemos equivocarnos, que podemos cometer errores, que es lo más normal del mundo. Y es algo que a mí también me cuesta mucho, porque, bueno, una perfeccionista, pues no se, parece que no se puede permitir ningún fallo, ¿no? Y, y, y si os soy sincera, voy por la tercera vez que estoy grabando este episodio, para que veáis lo perfeccionista que soy, pero bueno. No sé si en este caso está bien ser perfeccionista, yo creo que sí, ¿no? Porque es, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso ahora mismo. Aceptación. Aceptamos que nos podemos equivocar. De los errores se aprende. Se aprende siempre. Y siempre vas a obtener algo que te va a ayudar y que vas a poderlo poner en práctica en la siguiente vez, ¿no? Los errores forman parte del proceso. Después tenemos la afrontación. Retos, obstáculos, que nos vamos a encontrar en el camino. Nada se consigue fácil, ¿no? Nada, nada tiene un camino recto que digas, del tirón llego aquí, lo consigo y tal. No, va a ser un camino en cuesta, vas a tener curvas, vas a tener baches, vas a tener de todo, pero tienes que tener autoconfianza para afrontar todo eso que se te viene encima. Luego tenemos la autoestima, que a mí, pues bueno, es que me encanta hablar de esta parte porque, bueno, autoestima, amor propio, acéptate, eh, acepta quién eres, acéptate mentalmente, acéptate físicamente, sé consciente, ten conciencia de. En qué eres bueno, en qué no eres tan bueno, un poco con... conócete a ti mismo y acepta quién eres. Pero, pero, y pero sin autolimitarte, no te limites nunca, nunca. Porque te puedes quedar aquí pensando: eh, mira, se me da bien esto y no se me da tan bien esto. Hala, pero a lo mejor te queda por descubrir un montón de millones de miles de cosas que no conoces y que a lo mejor también se te dan genial. Entonces, no te autolimites, experimenta siempre, siempre y siempre. Y luego tendríamos la autoeficacia, que sería un poco, pues una vez nos hemos aceptado y sabemos lo que valemos y sabemos lo que somos, a ponerlo en práctica, ¿no? Tenemos un problema, tenemos alguna situación en la que, pues, se nos requiere. Yo, como persona que me conozco y sé que valgo para esto, que no tal, que todo eso, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo participar en esto y solucionarlo? Sería un poco eso. En cuanto a estos seis pasos, haciendo así un breve resumen. Actuamos, nos ponemos las pilas, vemos en qué somos buenos. Acomodamos, nos quitamos expectativas, pensamos en nosotros mismos y nos da igual lo que piense el resto. No necesitamos esa aprobación externa. Aceptación, nos podemos equivocar y los errores forman parte del proceso. Afrontación, retos, obstáculos que tendremos que saltar, superar para alcanzar nuestras metas. Autoestima, nos queremos tal y como somos, tenemos conciencia tenemos de, de cómo somos y qué queremos y quiénes somos y qué se nos da bien y qué se nos da mal, sin autolimitarnos y luego autoeficacia para ver eh, cómo podemos solucionar ciertos problemas teniendo en cuenta quiénes somos. Pues muy bien, espero que os haya quedado un poquito claro y que no haya sido tan lioso, pero... Pero bueno, yo quiero decir que es un proceso bastante largo el tener autoconfianza en uno mismo y bastante complicado. Y, y bueno, que son muchos altibajos también, ¿no? Unas veces bien, unas veces mal, pero lo importante es tener un equilibrio. Pero es muy gratificante cuando tienes confianza en ti mismo y es algo tan, tan fundamental porque luego también se refleja en la actitud. Quiero decir, tú, por ejemplo, tienes una entrevista y, y tú vas sabiendo que, que vales para ese puesto porque tienes confianza en ti mismo, sabes que si lo que se te pide lo vas a poder hacer y si no eres tan capaz de hacerlo, sabes que lo vas a aprender fácil porque tú te conoces, porque tú vales, porque tú confías en ti y en que puedes afrontar esa situación. Lo más probable es que con ese pensamiento optimista y de autoconfianza te vaya bien, te vaya bien en la entrevista. Y si tú vas... Con una actitud negativa, con una desconfianza total de, es pues, que cómo me van a coger a mí, con la de gente que hay en el mundo que sabrá hacer esto mil veces mejor que yo, es que yo no valgo para este puesto, pero es que bueno, lo necesito, entonces voy a ver qué tal sale. Todo se refleja, tú te piensas que, que todo eso solo está dentro de tu cabeza, todas esas comeduras de cabeza, nunca mejor dicho. Eh, pero realmente es actitud y se refleja. Y a la hora en la que tú gesticulas, en la forma en la que hablas, todo eso se demuestra, se demuestra si tú crees que vales lo que vales, que vales, eso ya te lo digo yo desde el principio, o si tú estás totalmente dubitativo, sin saber dónde estás, qué quieres y todo. Así que autoconfianza para afrontar la vida, para afrontar la vida, es totalmente necesario. Así que bueno, como siempre, quiero vuestra opinión, qué pensáis, si os ha pasado, confianza, desconfianza... Eh, Consejos como los tips que pongáis en práctica ¿no? cuando queréis tener un chute de autoconfianza, todo eso me interesa un montón. Ya sabéis, por YouTube, por Instagram, por mi página web, por donde queráis, os leo y os respondo. Nos vemos dentro de dos semanitas con otro episodio que se va a llamar. ¡Tan tan! tan.